gestionar las tareas son también claves para enseñar. Si uno está frente a una tarea repetitiva y no hace falta inventar nada, si se viene haciendo siempre de esa manera, si no hace falta poner ninguna actitud, ¿cuál es el mejor lugar para aprender? Y obviamente el procedimiento. Si uno va a una de estas grandes empresas de cadenas de hamburgueserías en el mundo, el procedimiento va a venir un profesor, se lo va a enseñar, y uno lo único que tiene que hacer es aplicar lo que le está diciendo ese manual, ese procedimiento. Uno va a una empresa internacional, grande, de bancos o contact center, ellos normalmente tienen procedimientos para lo repetitivo. ¿Cuál es el secreto para ser un buen empleado? Y haga el procedimiento y punto. No lo quiera cambiar, porque es como pretender cambiar la ruta que utilizan los andinistas para llegar al Everest, digamos. Es bastante complicado llegar al Everest, escalar el Aconcagua. Sin embargo, hay una ruta que los andinistas han trazado, que está llena de elementos de seguridad y de guías. ¿Y para qué usted va a inventar una ruta nueva y perder la vida? ¿Cuál es el sentido? Si lo único que uno quiere es llegar. En el mundo PYME, es cierto, no siempre hay procedimientos para todo. Pero si la tarea es repetitiva, seguro que hay alguien haciendo esa tarea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir y observar cómo la hace. ¿Sí? Desde siempre, desde el fondo de la historia, en la industria metalúrgica, los soldadores aprenden a soldar mirando al otro soldador. En la industria de la construcción, el peón aprende del oficial, el peón de albañil, quiero decir, aprende del oficial albañil. En carpintería es exactamente lo mismo. Si es repetitivo, es siempre lo mismo. Lo único que uno tiene que hacer es aplicar el manual. Clave de aprendizaje, entonces, es apréndase el manual de procedimientos. Si no hay manual de procedimientos, mire a quien ya está haciendo. Pídale ayuda a él, mire y repita, es lo mismo. Y con eso, 99,9 de probabilidades de no equivocarse. Si la tarea es contingente, ya acá es un poco más complicado, hay varias alternativas. Entonces, si pasa esto, tengo que hacer esto otro. En cambio, si me ocurre el fenómeno 2, tengo que aplicar este otro procedimiento. No hay manuales normalmente para todo. Acá entonces lo que hay que hacer es pensar un poco sobre cuáles son las alternativas disponibles. Acá es muy importante tener la ayuda de alguien. Esto no se aprende solo con observación. Sí es muy bueno tener la ayuda de un mentor, de un maestro, que nos vaya orientando. Pasa tal cosa, usted tiene que hacer esto. Entonces, para la tarea contingente, lo ideal es entonces pedir la ayuda de alguien que tenga más experiencia. En el mundo de la empresa, tradicionalmente, a los vendedores se los forma así. Los vendedores novatos salen a visitar clientes con los vendedores experimentados. ¿Por qué? Vender es siempre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que cada cliente es particular. Particular en la combinación de cosas que pueden ocurrir. Así que cada cliente que un vendedor visita, es una situación de contingencias, contingencias sobre pedidos, contingencias sobre características del producto. Entonces el vendedor nuevo lo que hace es mirar cómo se comporta el vendedor experimentado. Y con esto va aprendiendo a resolver la situación. Y finalmente, ¿de dónde se aprende a resolver los eventos emergentes? Ya lo dijimos en el video anterior. Del único lugar que es posible es del error. El evento emergente, no hay quien me pueda ayudar, no hay maestros, obviamente no hay manual. La única solución que me queda es probar. Probar y equivocarme. Y una vez que me equivoqué, volver a intentar. Pero cuidado, como contábamos recién del Himalaya. No vaya a ser usted quien quiera subir el Himalaya sin un sistema de cuerdas, de grampones y cuerdas de seguridad. No vaya a ser. ¿Cuántas veces uno se puede equivocar si hace escalada en roca sin seguridad? Una sola vez. Entonces, lo correcto es, vamos a probar cuidando ¿qué va a pasar después del error? Si ese error lo podemos pagar. ¿Cuánto es nuestra inversión en un medio de publicidad nuevo? ¿Cuánto es nuestra inversión en un desarrollo de producto nuevo? ¿Cuánto es nuestra inversión en un mercado nuevo? Cuando no conocemos el mercado, cuando no conocemos el producto o cuando no conocemos el medio de publicidad. Siempre precavido. ¿Por cuánto tiempo hacemos un contrato con un empleado nuevo? ¿Para toda la vida? No, siempre. Bueno, la ley mismo lo permite, así que un contrato a prueba de 3 meses. ¿Por cuánto tiempo o cuánto es nuestra primera orden a un proveedor nuevo? ¿Vamos a comprarle los insumos de todo un año o vamos a probar a ver cómo se comporta con lo primero? Entonces, siempre frente al evento emergente,
La fuente de aprendizaje es el error. Y como el error cuesta dinero, siempre probamos chiquito, probamos con precaución. Entonces, resumiendo, ¿de dónde se aprende la tarea repetitiva? De los manuales y de la observación. La tarea contingente, de la ayuda de un mentor. Y la tarea emergente, de los errores. Errores con precaución. Gracias.